quiero enseñar mi aviario 2022. Mirad. Vamos a empezar porque lo tengo ya acabado para que ustedes más o menos lo veáis. Bueno, casi casi acabado y quiero enseñaros todo mi aviario y todo lo que tengo. Mirad. Pues mira, señores, como yo prometí, metraquilato. Eso es un techo metraquilato. Eso entra aquí la claridad, que ahora me viene de lujo por el aviario. Por aquí me viene de super mega lujo. Y mirad, aquí va a ir la voladera, ¿eh? Las voladeras van aquí, que ya lo veréis, no me ha dado tiempo. Pero mirad, está todo techado, todo preparado. Esto va a quedar completamente opaco. Y en verano esto lo taparé todo, todo se tapará, todo. Quedará completamente opaco porque echaré una... ¡ay! Un cañizo y quedará completamente opaco. Pues mirad, aquí qué es lo que tenemos. Pues mirad, aquí tenemos mis aulas tenenciani con todos los números. El 2, el 3, esto es nuevo ahora que ha venido. Que ha venido lo último de 2GR, que está en mi tienda del canal, lo podéis ya disponer de ellos, que son todos los números. Todas las aves que yo tengo aquí, es decir, todo es aula tenenciana y con agua automática, comedero morde ave, 2GR, esto es de... de Pedro. Con su gris, el porta tarjeta que lo tengo que rellenar, el material y los nidos, ¿vale? Mira, esto aquí que tenemos rojo a la blanca, que tenemos hasta el 45 por aquí. Ahora está en sistema papel. Aquí tenemos lo que es de aquí para acá rojo a la blanca. Aquí son marfiles, portadores de marfiles. Por ejemplo, aquí son portadores, aquí son marfiles puros. A ver qué están poniendo. Aquí tenemos el número 65, lo veo, ¿no? Se queda genial ahí, porque así veo yo los nidos directamente. Después tenemos aquí los amarillos a la blanca, en este ala y en el siguiente, ¿vale? Empezaríamos con la pared 66 para adelante. Todos aquí son portadores marfiles. Este le he quitado el nido porque... no está todavía encelado, así lo dejo con Marcelo. Todo tiene aquí su viste, su visto que está ahí, me está poniendo huevo. Porque todavía no tengo el libro de cría, que ya lo veréis en el vídeo de mañana, que lo tengo terminado y lo encuadernado. Aquí llegamos en 90, giramos por aquí. Seguimos por aquí, todo esto, mirad, esto es nuevo. Todo esto es nuevo, mirad, ¿lo ves? Lo que os dije, mira qué grosso tiene de chapa sandwich. Es súper, súper mega gordo. Lo veis por ahí, pero entra aquí luz natural. ¿Lo veis o no? Entra la luz natural a mi aviario. Aquí tenemos de rojo a la, de amarillo a la blanca. Hasta la pared 115. Son 55. Por aquí tenemos lo que son marfil y portadores. Aquí tenemos otra tira más, que llegaría hasta 125 menos 60 con 60 paredes de amarillo a la blanca. Que está el machillo, lo doy yo regular. Yo veré que tiene. Lo ve que está poniendo huevos. Por ahí lo veo, está poniendo, lo está retirando. Estos son marfil. Empezamos. De la 126 para adelante tenemos los barbinos. Lo veo, no está poniendo por ahí. Esta está poniendo, esta de aquí, esta también. Esta se me ha roto el huevo, ¿eh? De la 31 se me ha roto. Y de la 32 está allí, pero se me ha roto. Está ahí el huevo roto de un albino. Y seguimos los albinos hasta la pared 145. ¿Lo ves? Todo con su numeración. Pues, o sea, le queda un toque muy, muy chulo. Porque que hago pro a las aulas, después pone aquí también. Pero yo lo veo de ahí. Se ve muy bien. Porque se ve por los nidos, por el nido y se ve aquí. Que sea de Puerto Unido, está la tienda del Canario de 10 en 10, ¿eh? Vale, que lo tenemos. Seguimos por aquí. Tenemos aquí de la pared 146 a la 159 de Faeo. ¿Lo veis por aquí? Faeo, Faeo rojo mosaico. Aquí tenemos nosotros unos pocos mosaicos. De, vamos a ver, de lo que es, como digo yo, de reserva. Que estos van ahí a... aquí lo tengo de reserva, que está en su automática, está todo.
Ahí lo ves, tiene esos multipowersados. Y aquí están los pajaritos que están más bien que lo que quieres. De la 161 en adelante tenemos aquí los perlados, los negros perlados, están por aquí. Esto es una hembra que todavía no está en su punto, no me gustan, le voy a esperar 2 semanitas más poner en los nidos, que estén a la 175, ¿vale? A la 175, aquí tiene luz natural, su luz natural con su tela antimosquito, que lo tengo que rodear entero lo que es, entero tengo que rodearle lo que es el antimosquito por todos sitios. Aquí me queda que cerrarle con... por ahí para que no me entre serpiente ni nada por esa rada aquí, vale, que todo esto está aquí. Y ahora tenemos aquí de la 176 a la 181 de robo a la blanca. De robo a la blanca de sustituto de... yo ahora tengo de la 182 en adelante hasta la 100, de la 182 10 paraditas a la 192 robo mosaico. 10 paraditas de robo mosaico, ¿eh? Ya la tengo por aquí y ya está. Vamos a seguir enseñando los aviarios. Aquí tengo lo que los piensos, mixtura y comida, basura, que lo utilizo en la bolsa de basura, arpiche, para multipago por aquí, las pastas que están tometidas, las mezclas. Y mira, por aquí, esto lo voy a cambiar, no me ha dado tiempo todavía porque está pedido 200, pero mira cómo voy. Mira que mira cómo están los pájaros. ¿Por qué? La preparación muy importante, ¿eh? Por cierto, tengo que decir una cosa, que no, este lado se me cayó, partió por allí, a ver si lo veis por allí al fondo, partió el cáncamo, ¿qué? Y cayó esto entero y todos los huevos de este lado se rompieron hace dos días, ¿eh? Por eso no está como estaba igual, se me han roto 49 huevos aquí, ¿eh? Que un accidente lo tiene cualquiera y ya está, que me ha pasado, mirad, que no son los mismos, pero que están así, ¿eh? Que no es por esa era, que se me han caído, pero que mirad, todo cargado de huevo. Es decir, este mueble es nuevo, este se va a poner nuevo también. Aquí voy a poner un sistema aquí arriba, mira, el sistema de cámara de seguridad, yo desde mi móvil veo todo, está todo programado de luz. Todo es automático, hasta la radio también, lo que pasa es que no lo pongo. Y aquí tenemos lo que es el almacenamiento, que lo voy a quitar, porque cuando ya está todo esto techado, aquí me da exactamente igual. Esto lo quitaré porque me está cogiendo un sitio que me hace falta. Y esto lo voy a dejar como despensa para los pájaros, pero creo que voy a utilizar debajo del mueble para almacenar la comida. Como aquí ya no llueve, pues lo puedo poner en cualquier lado, un poquito en alto. Y aquí ya ir preparando la voladera, guardando todo lo que sea de Teneciani a un lado, todo esto limpiarlo y ya veréis cómo vamos montando la voladera. Espero que os guste el aviario. El año que viene, como siempre, otra vez lo cambiaré para mejor. Aquí tenemos 200 parejas y a disfrutar. Me encanta lo que estoy haciendo. Gracias por estar aquí. Cualquier cosa que tú veas, está la tienda del canario.com, que ahora tiene la oferta de primavera con 10% directo durante esta semana. 10% a una semana completa, que lo pondré por aquí. 10% directo de descuento, ¿vale? Directo en compra, y además te regalamos producto, ¿vale? Yo creo que uno de los mejores aviarios, para mi gusto, uno de los mejores aviarios que hay ahora mismo de España y del planeta, uno de los mejores, ¿eh? Digo, de canaricultura, como está todo esto, está pensado para los pájaros, ¿no? Que todo es preso hecho con los pájaros. Y ya sabéis que poco a poco voy evolucionando con el canaricultor. Os quiero enseñar todo lo que estoy aprendiendo, todos los fallos y lo que me queda por aprender, porque soy, aunque no lo creáis, humilde. Todo lo de los pájaros, se queda para los pájaros y yo voy creciendo. Y ahora lo que intentaré, posicionarme como canaricultor fuerte, que es fuerte. ¿Cómo se consigue eso? Ganando premios, sacando buenos pájaros bien alimentados. El truco de todo,
que te guste. Esto te tiene que, a mí me encanta. Me encanta el domingo, muchas peleas con mucha gente, pero esto me chifla, me chifla. Y me chifla que lo veáis, ¿vale? Mejoraremos, ya veréis las voladeras cómo van a quedar aquí. Esto va a estar en plan cañizo. Después del cañizo le vamos a poner la tela esta todo alrededor para que no se pueda escapar aquí ni un ave. Incluso aquí se pueden tener, se podrá tener aquí canario suelto, suelto completo. Que esto como voladera gigante quedaría de lujo, pero no se puede, no se puede. Yo prefiero hacer voladeras pequeñas y porque es mucho mejor, individuales, porque así los paros no se estresan unos con otros, no tienen tanto territorio y no se pican tanto, que es lo que aprendí. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por verme. Sin ti, si no me viera, esto no sería posible. Gracias por apoyarme, por animarme, por estar aquí en los momentos buenos, en los momentos malos. Y ya empezamos con la cría plenamente dicha, ¿vale? Espero que os guste el vídeo. Gracias por estar por ahí. Y hasta otro, amigos canarios. Hasta otro, mi YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.